Quiero pelear contigo. Tiene miedo, ¿verdad? Confiese que ya está viejo. Eres muy joven para entender. Acepte que está acabado y vive de lo que fue. Vamos, dígaselos. ¿Por qué no dejas al señor en paz? No me des consejos. Eres igual que mis hermanos. ¡Defiéndase! ¿Por qué voy a matarlo? Puede que así sea. Pero aún estás a tiempo de escuchar a tus amigos. Ya estoy harto de consejos. ¡Desenfunde! No voy a tomarte ventaja. Hazlo tú si quieres. Según los testigos, Ben Holiday se buscó la muerte. Desgraciadamente, no pude evitarlo. Y él desenfundó primero. Eso lo vieron todos. Pregúntelo. Es mejor que siga su camino. No lo quiero aquí. La permanencia de hombres como usted es un peligro constante. Esta mañana le dije que voy de paso. Saldré temprano. Hágalo antes de que salga el sol. Ben tiene dos hermanos que vendrán a buscarlo cuando sepan lo que pasó. Ese muchacho era un loco. Y los dos hermanos también. Me temo que no van a entender que la razón estuvo de su parte. Thank you.
Está prohibido pastar ovejas en el valle. Allá arriba todo está cubierto por la nieve. Ese es tu problema. Regresa. Se morirán de hambre. Aquí hay pastos para todos. ¿Prefieres que mueran así? ¡Déjenlo! Vas a bajar con tus animales apestosos. ¡Lárgate! ¿Qué puede afectarnos en que esa gente baje con sus ovejas a pastar en el valle? No voy a permitir que nuestro ganado se muera de hambre. Estás exagerando, hijo. Hay pasto suficiente para todos. Tú no entiendes de estas cosas, madre. Acuérdate lo que le pasó a papá y a aquellos ganaderos en Abilene hace años. Fue culpa de la sequía. Murieron hasta las gallinas. Según mi padre, las ovejas tuvieron la culpa. Nunca lo comprobaron. Cuando decidimos venir a vivir a esta región, fue porque supimos que había agua y pasto suficiente todo el año. No voy a permitir que esos ovejeros nos arruinen. ¿Por qué volviste tan temprano, hijo? No pude llevar las ovejas al valle. Aquí se morirán de hambre. Buscaremos otro camino que no esté cerrado por la nieve. No es la nieve. Son esos hombres de allá abajo que... Es la última mano que juego. Entren. ¿Cómo que la última? Si estás ganando. Es Navidad. Y la familia me espera a cenar en el rancho.
Toca algo más alegre, esa música pone triste a cualquiera. Dale gusto, a los puercos no se les puede engordar con margaritas. Qué nochecita. Allá está el patrón. Vamos a avisarle lo que pasó. Esperen, vamos a tomarnos un trago, ¿no? Se lo diremos cuando esté solo. Doy 100 más. Yo corro. Pierdo y me voy. Pago. ¿Qué tienes? 3 ases. Pierdes. Tengo full. Pero si no pediste cartas. Lo tenía desde un principio. Cualquier otra noche te daré la revancha. Señores, que pasen una Navidad tranquilos. Siempre pasa lo mismo. ¿Por qué no se pueden quedar a jugar otra mano? ¿Por qué no te vas a tu rancho? Tu madre necesita compañía. Dame una botella de whisky. Buenas noches, patrón. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Les ordené que se quedaran vigilando el valle. Bueno, esta mañana corrimos a un ovejero que intentó bajar. Para eso les pago. Regresen. Pensamos que de noche no irían a bajar. Ustedes no tienen que pensar, sino obedecer órdenes. Lárguense y vigilen. Llevaré las ovejas donde no molesten al ganado. Así me evitaré dificultades. ¿No crees tú que sería mucho mejor si fueras desarmado? No, hijo. Hasta los animales se defienden cuando son atacados. Cuídate. Cuídate tú. Ahí te dejo café y algo que comer. Creo que valió la pena el viaje. Aquí hay buenos pastizales. Construiremos una cabaña por aquí.
tardes. Buenas tardes. Yo soy Joe Farrell. Este es mi hijo Charles. Yo soy Robert O'Connor. También soy criador de ovejas. Nuestro rancho queda al otro lado. Es bueno tener vecinos con quien hablar. Si me permiten un consejo, les sugiero que construyan su cabaña en lo más alto. En invierno la nieve cubre todo. Y aquí no se puede ni caminar. Es una gran cocinera, Alex. Sí, el pavo estaba riquísimo. Este invierno va a ser muy duro. Lo que siento es que nuestros ranchos se van a quedar aislados por la nieve. Yo bajaré mis ovejas a pastar al valle. No lo hagas, Joe. ¿Por qué no vendes algunos animales ahora? Y compras pastura. Esos ladrones quieren acabar con nosotros. Nos compran las ovejas a mitad de precio y nos venden la avena al doble. Charles, vamos a dar un paseo. ¿En qué piensas, Joe? En el futuro de los muchachos. Dudo que la gente del pueblo nos deje vivir tranquilos. Siempre les ha molestado la presencia de ovejas en los pastizales. Yo por eso evito que las mías bajen. ¿Pero por qué? ¿Acaso son dueños de todo el valle? Bueno, no precisamente, pero como son los primeros que llegaron, se creen con ciertos derechos. Pues es indebido. Los ganaderos tienen sus ranchos con sus límites. Hay que tener fe. Esos ganaderos deben comprender que todos tenemos derecho a vivir. Tenemos hijos. Por eso hemos venido hasta aquí. Buscando un futuro para ellos. Lo encontré allá abajo agonizando y me pidió que lo trajera. El perro y las ovejas estaban muertas. Thank you.
gracias. Será mejor que entremos. Al morir mi madre, dejamos Australia para venir a criar ovejas aquí. Un hombre puede ganarse la vida en cualquier parte. Bueno. Con las nevadas, todos los caminos están bloqueados. Estoy acostumbrado a viajar con mal tiempo. Puede quedarse. Si quiere. Sin mi padre, me sentiré muy solo. En realidad, no tengo ninguna prisa. Usted es muy bueno para manejar el revólver. ¿Quiere enseñarme? ¿Cuál es la idea? Mataron a mi madre y voy a vengarme. En el pueblo debe haber un marshal encargado de hacer justicia. No lo hay. El pueblo es pequeño. Esta gente no entiende con razones. Ha sido un invierno muy duro. Sí, hija. Pero gracias a Dios, hemos almacenado suficiente avena para nuestros animales. ¿Qué habrán hecho los Farrell? Le aconsejé a Joe que comprara pastura, aunque tuviera que vender parte de sus ovejas. Charles me dijo que no quisieron comprárselas en el pueblo. De algún modo habrán resuelto su problema. Ya es hora de ir a descansar. Estoy preocupada. No sé por qué. En cuanto baje la nieve, iremos a visitarlos. Tienes que ser más rápido que tu adversario. Y no debes olvidar que tu vida pende de un hilo. Y eso depende mucho del cuidado que tengas con tu revólver. El polvo, la humedad, la pólvora quemada pueden hacer que no funcione con precisión. Lo tendré siempre bien limpio. Me dijeron que en esta región se podía vivir tranquilamente. Eso era antes. ¿Hace mucho que están peleando con los ganaderos? Ellos nunca han querido a los que criamos ovejas. Lo nuestro comenzó en el otoño. Alice y su padre nos acompañaron un domingo al pueblo. ¿Me permite, señora? Mi madre no necesita su ayuda. ¡Lárguese! Deberías darle las gracias, Jim. No tiene importancia, señora. No deberían permitir entrar a estos ovejeros al pueblo. ¡Apestan! Es una lástima que su madre esté presente. De otra manera le haría tragar esas palabras. Thank you.
Lo siento, papá. No pude evitarlo. Lo vi todo, hijo. Vámonos. Necesita un doctor. Llévalo. Lo que necesito es un trago. Yo puedo acompañarla hasta el rancho. Hace mucho me acostumbré a viajar sola. Cuídalo. Jim Williams es uno de los ganaderos más ricos del valle. Piensa que es dueño de todo. Es la historia de siempre. Ovejeros y ganaderos peleando por pastos. En este país hay lugar para todos. Otra cosa que no debes olvidar es mantener bien engrasado esto para que puedas desenfundar tu revólver con facilidad. Hoy paró de nevar. Mañana será un día precioso. Bajaremos al pueblo a comprar provisiones. De regreso visitaremos a los Farrell. No debes mover el cuerpo. Así. Mañana seguiré mi camino. ¿Por qué no se queda? Su compañía es agradable. Han sido menos largos los días. Hace años lo hubiera hecho. Es increíble poder dormir a pierna suelta. Quédese y criaremos ovejas. No puedo. Tengo que seguir viajando. ¿Por qué? Cuando se adquiere fama de pistolero, nunca falta quien te busque para medirse contigo o para vengar la muerte de alguien a quien tú ni siquiera recuerdas. Aquí no lo buscarán. No lo creas. A los lobos se les busca en sus cuevas para matarlos. De cualquier manera, mi oferta sigue en pie. Por si algún día cambia de opinión. Es necesario que piensen en lo que les he dicho. ¿Cuál es la urgencia de esta reunión? Yo tengo mucho trabajo en mi rancho. Ten calma, Jack. Ten calma. Si los he citado es porque considero muy importante el asunto. ¿Te gustaría ver todo tu ganado muerto? A nadie le gusta eso. ¿Pero de qué diablos están hablando? De que estamos en peligro de perder nuestro ganado. ¿Acaso hay una epidemia? Sí, sí, la hay, Jack. Pero nosotros podemos evitarla. Es preciso ponernos de acuerdo y tomar determinaciones.
¿Y quieres decirme cuál es esa enfermedad? ¿Y en qué forma vamos a combatirla? Se llama ovejeros. ¡Ovejeros! Sí. Y tenemos que obligarlos a que se larguen de esta región. Tal vez las ovejas no sean tan perjudiciales como dice Jim. Yo di orden a mis vaqueros que no les permitan bajar. Donde pasa no vuelve a crecer la hierba. Mi padre contaba lo que les pasó en Abbey Lane. Yo supe de aquello. Murió todo el ganado en menos de un año. Pero fue la sequía. Los animales empezaron a morir de sed. ¡Entiéndanlo! ¡No podemos seguir discutiendo! Además, yo creo en lo que decía mi padre. Y no voy a permitir que esos apestosos bajen sus animales a nuestro valle. Este invierno necesitamos todo el pasto posible para nuestro ganado. De lo contrario, no podremos vender a buen precio. ¡Que levanten la mano los que quieran salvar a sus animales! Gracias por tu hospitalidad. Gracias por enseñarme a manejar el revólver. Eres un buen tirador, muchacho. Pero nunca uses tu revólver sin causa justificada. ¿Y cuáles son esas causas? Tener la razón. Dispara siempre en defensa propia, o de otro modo serás un asesino. Recuerda otra cosa más. Nunca saques el revólver antes que tu adversario. Le pondré algo de comer para mí. ¡Deje las manos donde están! ¡Y no haga ningún movimiento! ¿Qué es lo que quieren? Usted hace nueva en Holiday en Tulsa. No me gustan los interrogatorios. ¿Quiénes son ustedes? Somos los hermanos de Ben. Hace días perdimos su rastro. La nieve lo ayudó a escapar. Yo no escapé de nadie. Su hermano se buscó la muerte. Miente. Usted lo asesinó. Ben era un chiquillo. Pero nosotros sí sabemos cómo liquidar a un asesino. A la cuenta de tres, puede voltearse y disparar. Queremos ver cómo muere un pistolero. Muy original. Dos contra uno y sin dar la cara. Este será su último duelo. Voy a empezar a contar. ¡Uno! ¿Me permiten interrumpirlos? Tú no tienes que ver en esto. ¡Él se lo buscó! ¡Mátalo! No debieras meterte en asuntos ajenos. ¿Qué haces aquí tan solita? Espero a mi padre. Fue a comprar avena. Está muy escasa. Ojalá y le sea posible conseguirla. Sabes, allá arriba este invierno fue muy duro para las ovejas. Sí, también para nuestro ganado, pero a ti parece asentarte el clima. Estás más bonita. Gracias, Jim. Espero que no me guardes rencor. Aquello está olvidado. Y que seas muy feliz con tu creador de ovejas. Thank you.
No lo entiendo. ¿Cómo es posible que te niegues a vender teniendo tanta pastura almacenada? Bueno, es que ya no es mía. Es de Jim. Se la vendí la semana pasada. ¿Por qué no se la pide a él? A lo mejor hasta se la regala. Sí, hablaré con Jim. Y estoy seguro que me venderá a la que necesito. Cuidado, viejito. No se vaya a lastimar. ¡Salvaje! ¿Cómo hay gente malagradecida? Tienes razón. Al señor le gusta jugar, ¿no? Vamos a darle gusto. No nos gustan los ovejeros. ¿Quién de ustedes mató a mi padre? No debieron bajar sus ovejas al valle. Se lo advertí. Defiéndete. ¿Quieres ir a reunirte con el viejo? Asesinado a su padre. Después se llevó al viejo y se fue con la muchacha. Ese ovejero es rápido con el revólver. Puede retirarse. Tú quédate, Sam. ¿Para qué soy bueno? ¿Te gustaría ganar $100? Estoy a sus órdenes, patrón. Ese muchacho es muy peligroso. Podría incitar a los ovejeros en contra nuestra. Sírvame una cerveza. Enseguida, señor. Tal vez se acuerde de mí, en el bar de Tucson. Pero entonces no tenías el cabello tan blanco. ¿Qué te pasó? Una noche asaltaron el banco, quemaron el hotel y de paso acabaron con mi cantina. Este pueblo parece tranquilo. Ojalá aquí no te suceda lo mismo. Esto no es mío. Trabajo para una mujer. ¿Piensa quedarse? Uno o dos días. ¿Tienes cuartos? Con baño $1 diario. Sin baño $0.50. Cóbrate la cerveza, el cuarto con baño y el cambio es para ti. Es el número 3. Señor, cuando guste pueden subirle la cena. Gracias.
alquiló cuarto el forastero? Le di el 3. Solo estará 2 días. Yo no soy doctor, pero no creo que tenga las costillas rotas. Desgraciados. Pero me la van a pagar, te lo juro. Será bueno que te quedes unos días en la cama. No, hombre, eso ni lo pienses. ¿Tienes cartas? ¿Cartas? Sí, cartas. Vamos a jugar. ¿A jugar? Si te gano, te quedas en la cama. Va. Voy a prepararte algo de comer. Mañana vendré a verte. Siento lo de tu padre. ¿Qué piensas hacer? Tendremos que posponer la boda. Tal vez sea mejor que nos vayamos de aquí. No, eso no. Alice, voy a hacerles pagar todo lo que nos han hecho. Chino. Es lo mejor que he comido en meses. ¿Gusta acompañarme a tomar el café? Será un placer acompañarlo. ¿Sabe? Es la primera vez que un hombre se pone de pie para invitarme. En este sitio. Dame unas barajas y prepara una mesa. Es increíble. ¿Sabes quién es el hombre que está con Marín? No sé, ni me interesa. Pues debería interesarte. Es el mejor pistolero que he conocido. Espero que el café también le guste. El cocinero lo mezcla con té y canela. Los vaqueros lo mezclan con aguardiente. Prefiero la fórmula de su cocinero. Dormirá entre cenizas, si es que duerme. Dale una botella de whisky a Sam. Thank you.
quién es el bayo que está afuera? El caballo es mío. ¿Por qué? Usted incendió mi cabaña. Yo he estado aquí toda la noche. ¡Miente! Lo vine siguiendo. Mátalo. Es tiempo de que sepas que aquí estorbas. Tú y todos los ovejeros. Esa no es una razón para incendiar mi cabaña. Lo hice para que te largues de aquí. Nadie me va a correr de mis tierras. Bueno. Pues te enterrarán en ellas. Está muerto. Le pegó en el corazón. Hay que terminar con ese asesino. Llévenselo. ¿Por qué la gente tiene que matarse de esa manera? Necesito hablar con tu amigo. No se vaya. El señor y yo no tenemos nada de qué hablar. ¿Le gustaría ganarse $500? ¿De qué se trata? Del ovejero que acaba de estar aquí. Le doy $500 y lo liquida. No me interesa. Se equivocó de hombre. No lo creo. ¿No es usted pistolero? Pero no me alquilo para matar a nadie. Ese ovejero ya mató a dos de mis vaqueros. Sus razones ha de tener, ¿no crees? Tú no te metas, este es asunto de hombres. $1,000 si usted liquida a ese ovejero. Nunca me ha gustado mezclarme en asuntos ajenos. ¿Por qué no lo mata usted mismo? Veo que exageraron mucho su fama. Alguien me dijo que este era un pueblo muy tranquilo. Bueno, lo era. Hasta que empezaron las rivalidades entre ovejeros y ganaderos. ¿No es cierto? El único responsable es Jim. Hizo usted muy bien en no aceptar su oferta. Siempre fui enemigo de la violencia, pero en estas tierras no entienden de otro modo. Al padre de Charles lo mataron hace un mes con todas sus ovejas. Luego quemaron su cabaña. Ayer fui al pueblo a comprar pastura para mis animales y lo golpearon. Se burlaron de él. Y así harán con cada uno de nosotros. No los obligamos a que nos respeten. Para eso necesitamos armas. Y solo tenemos escopetas viejas. En la tienda del pueblo hay armas.
Ahí las conseguiremos a como dé lugar. Y haremos que los ganaderos se larguen de aquí. De modo que los ovejeros van a pelear, ¿eh? Así será más fácil. Recuerde que son muchos. Y si consiguen las armas, pueden resultar peligrosos. Charles Farrell va a ir al pueblo a comprarlas. Hay $1,000 para ustedes si evitan que llegue a la tienda con vida. Ya viste todo el pueblo, ¿verdad que es tranquilo? Demasiado. Nos veremos más tarde. Yo creí que... No puedo decirte nada. Obedece. ¿Buscas en el pueblo, ovejero? Me parece que no te importa. Tu lugar está arriba. ¡Regrésate! No acostumbro a recibir órdenes de nadie. Ya sabes que no queremos ovejeros apestosos. ¡Lárgate! Espalda no, amigo. Oí tiros a mi espalda y no supe de qué se trataba. Alguien quiso liquidarte sin importarle la forma, muchacho. Eso no van a lograrlo. Se lo aseguro. Me consta. Anoche te vi en la cantina. Quemaron mi cabaña. Pero voy a matarlos. ¡A todos! ¿Para eso bajaste hoy al pueblo? No. Esto fue una sorpresa. Yo vine a la tienda a comprar armas y municiones para toda mi gente. Creo que llegaste tarde. Vi a Jim Williams llevárselas todas. Ese tipo está loco. Cuando comenzó el invierno, también compró toda la pastura. Anoche me ofreció $1,000 por quitarte de en medio. No creí valer tanto. Eso mismo pensé yo. ¿Y usted? ¿Qué le contestó? Bueno, aún estás vivo, ¿no? Buena suerte.
Te he llamado dos veces. La cena está lista. No tengo apetito. ¿Por qué no dejas de beber? Tal vez... Déjame en paz, no quiero cenar. Desde que murió tu padre, cometí el error de dejarte manejar el rancho. No voy a discutir ahora. Algún día tendrás que hacerlo. Quizá yo sea tan culpable como tú. Mi padre confiaba en mí. He logrado un imperio ganadero. Pero también ha sembrado odios y rencores. ¡Adelante! No pudimos matarlo, Jim. A ese tipo lo protege el diablo. Después hablamos. Vete a cenar. Lo esperamos afuera de la tienda como... ¡Lárgate! Mañana hablaremos. Perdonen, señora. Buenas noches. No sé qué has estado tramando, pero ten cuidado, hijo. La misericordia del Señor también tiene sus límites. Ya es medianoche y Charles no regresa. Ten calma, ten calma. Conseguir esas armas no es cosa fácil. Es mejor irnos a dormir. Mañana nos avisarán si las compraron. Charles no regresará sin ellas. De eso estoy seguro. No se mueva, le estoy apuntando. Vaya, vaya. Pon esos rifles sobre el escritorio, ovejero apestoso. Nunca pensé verte en mi casa. Mucho menos robando. ¿Tú sabes el castigo que te espera por esto? Mañana te voy a ver colgado de una soga. Y Alice. Alice llorando por tu muerte. Ay, ya no la metas en esto. Me despreció por un ovejero mugroso como tú. Esa muchacha es un imbécil. No.
Lo siento por esa pobre madre. A las mujeres siempre nos toca la peor parte. Por lo visto, ese Jim Williams no tenía muchos amigos. Bueno, no era simpático, pero ¿quién pudo ir a matarlo en su propio rancho? Tal vez algún enemigo que se decidió a terminar lo que Williams empezó. Dicen que su madre lo encontró muerto en su despacho. No me gusta meterme en asuntos ajenos. Y no quisiera que tú te preocuparas por ellos. Necesitamos avena para las ovejas. Esa pastura ya no me pertenece. Es de Jim Williams. Era de Jim. Ahora él ya no la necesita. Y nosotros sí. Entrégale este dinero a su madre. Gracias, muchachos. Con esa tengo suficiente. Lleven lo que sobra al rancho de Smith. Ya está bien, suban esa paca. Pásenle, vengan. Vamos a tomarnos un café. Vamos. Bueno, señores, yo creo que ya no tenemos de qué preocuparnos. En la primavera podemos vender nuestras ovejas a buen precio. No estés muy confiado. Recuerda que el año pasado nos pagaron lo que les dio la gana. Ah, eso fue otra cosa y hay que olvidarlo. El señor Smith tiene razón. Aquí no podremos vivir tranquilos mientras vivan también los ganaderos. ¿Y qué te hace pensar eso? ¿Acaso no hemos logrado que nos venda la pastura? Lo hicieron por miedo. Porque nos vieron decididos a todo. Esta gente no entiende con razones. La única ley que respetan es la del revólver. Y así hay que obligarlos a que se larguen. ¿Hablaste con ellos? Se han vuelto locos. Quieren que nos larguemos de aquí. Jim tenía razón. Esos ovejeros son... Jim no tenía razón. Él fue el que empezó todo esto. Y nosotros lo seguimos por tontos. ¿Qué fue lo que te dijeron? Nos dan 3 días para que nos llevemos nuestro ganado a otro sitio. ¿Y si nos quedamos? Empezarán a matar reses en nuestros ranchos. Así como nosotros les matamos a sus ovejas. Y no los podemos culpar. Fue una salvajada lo que hicimos. Mañana termina el plazo que les dimos.
todavía no sacan su ganado. Charles, ¿por qué no aceptas el trato? Para que nuestras ovejas bajen a pastar al valle no necesitamos su permiso. Esas tierras nos pertenecen. ¿Tú qué opinas, papá? No se puede confiar en ellos. Ya viste lo que me hicieron. Esto puede ser el principio de una guerra. Peor para ellos. Ahora tenemos armas con que imponernos. Está amaneciendo. No todos tenemos nervios de acero como tú. Duérmete. Hace horas que estoy tratando. Por lo que me has dicho, tú ya conocías a ese muchacho, ¿no? ¿Por qué te interesa tanto? Cuando vinieron aquí, él y su padre eran gente sencilla. Dos o tres veces que visitaron la cantina, me trataron como a una dama. Y si no hay alguien que lo detenga, acabará en la horca. ¿Quién es usted? Necesito hablarle. Es Alice O'Connor, la novia de Charles. Solo usted puede detenerlo. Dentro de unas cuantas horas atacarán el valle. Los ganaderos se lo han buscado. Tiene usted que ayudarnos. Se van a sacrificar así muchas vidas. No, no puedo ayudarla, señorita. Tardar. ¡Alisten las armas! ¡Los más fuertes! ¡Recuérdenlo! Thank you.
Nunca pensé encontrarlo de aquel lado. Tampoco yo pensé que sucedería, muchacho. Tengo una proposición que ustedes ya conocen. No nos interesa. Díganles que se larguen o empezamos a disparar. Ellos están dispuestos a compartir los pastizales con ustedes. Y la madre de Jim Williams pagará tus ovejas y tu rancho. ¿Y la vida de mi padre? ¿Quién la paga? No me van a engañar. ¡Tenemos que acabar con todos! No sé qué es lo que te pasa, muchacho. Pero antes de empezar con ellos, tendrás que matarme. ¿Cuánto le ofrecieron esta vez por liquidarme? Si es necesario, lo haré gratis. Soy más joven y más rápido que usted. Si me matas, seguirán adelante. De lo contrario, volverán a sus ranchos. ¡Acepto! ¡Yo soy el jefe! Dije que no movieras el cuerpo. Solo que eso requiere mucha práctica. Aunque no creo que la necesites para criar ovejas. ¿O no fue eso lo que ofreciste, muchacho? Yo discutiré con esa gente la división de los pastizales. Regrésate, Charles. Buena suerte, muchacho.